nombre es Betty Caballero Colque, vengo de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Vengo en representación del Comité Articulador de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua de Bolivia. Soy la presidenta de la Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua Convento Moyomoya, que muy pronto va a estar empezando a construir las viviendas con el apoyo estatal. Mi nombre es Waldo Ávila Villarruel, soy de la Cooperativa de Viviendas por Ayuda Mutua Cobijo. El cooperativismo de vivienda por ayuda mutua llega a Bolivia el año 2002. Dos años más tarde, en junio del 2004, existían ya tres cooperativas de vivienda por ayuda mutua en Bolivia, y con el apoyo de Procasa y del Centro Cooperativo Sueco, se va formando el Comité Articulador, que tenía como fin entonces difundir el modelo a otras organizaciones para ir formando más cooperativas. Y tiene también como objetivo representar a las cooperativas que forman parte del CACBAN ante organismos tanto nacionales como internacionales. CACBAN está constituida por 93 familias aproximadamente, que están distribuidas en 5 cooperativas. Una de ellas es la cooperativa Señor de Piñami, que está ubicada en Quillacollo, en el Cantón del Paso, en etapa de habitación. La segunda cooperativa que también está en proceso de habitación es la cooperativa Virgen del Rosario, o Covivir, que está en Sipe-Sipe. Tenemos la cooperativa Cosbans, que está en búsqueda de suelo, y que ellos se reúnen por Quillacollo también. Tenemos a mi cooperativa, Covico, que está centrada también en Sipe-Sipe. Y por último está la cooperativa Cobijo, cooperativa de jóvenes, que está en proceso de formación. El CACBAN está conformado por tres representantes de cada una de las cooperativas que forman CACBAN. De estos tres representantes se elige a uno que va a formar parte del directorio CACBAN, y las otras dos personas forman el plenario. Las decisiones que se toman a nivel CACBAN son tomadas en Asamblea General, tanto de directorio como de plenario. Los delegados llevan las necesidades que tienen las cooperativas de base al directorio CACBAN, al plenario, para poder conversar cuál es la situación de cada una de las cooperativas y buscar soluciones, opciones, o simplemente para informarnos de cómo va desarrollándose cada una de las cooperativas. Hemos ido desarrollando una serie de actividades para poder difundir el modelo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Hemos empezado con propaganda radial, hemos también hecho propaganda en algún momento a través de las redes sociales, Facebook principalmente, para poder lograr conseguir gente, sobre todo para mi cooperativa. También hemos realizado ferias informativas, aprovechando por ejemplo el Día de la Mujer, y también hemos hecho difusión a través de reuniones a las que CACBAN convocaba a personas que pueden tomar decisiones y que pueden interesar a nuestro movimiento. Desde CACBAN hemos estado trabajando con municipios, con la gobernación, tanto de Cochabamba, Sipe-Sipe, Quillacollo, Colcapirro y Sacaba, para ver que se puedan conformar bancos de tierra. Hemos presentado un anteproyecto de ley para que ellos lo revisen y podamos trabajar juntos, pero no se ha podido avanzar más en eso. Sin embargo, el próximo año vamos a poner toda nuestra fuerza para poder conseguir algún banco de tierra. Creemos que con la creación de bancos de tierra va a ser más sencillo poder difundir el modelo en Cochabamba y también en Bolivia. Nosotros compartimos, mi cooperativa, Covicom, comparte terreno con Covivir. Ellos compraron el terreno con un ahorro previo que ellos tenían y un crédito que les otorgó WIEFEC, antes Centro Cooperativo Sueco. Y entonces, para entonces, porque fue el 2006 que ellos compraron el terreno, lo consiguieron a un precio bastante bajo. La
La cooperativa Covivir empezó con la planeación de su centro comunitario. El construir el centro comunitario significa para las cooperativas poder empezar a poner en práctica la capacitación que te han dado relacionada con los temas de construcción. Antes de eso existe una planeación que se realiza con el apoyo de un equipo de asesoramiento técnico. Sin embargo, siempre es la cooperativa la que decide. Tanto el equipamiento como las áreas de esparcimiento, las áreas deportivas, se realiza haciendo un consenso. En la construcción sí lo participamos todos los socios. La mano de obra lo ponemos todos los socios en diferentes horarios, siempre viendo la comodidad de cada socio y de cada familia. El vínculo con el CADBAN comienza hace un año y 8 meses, donde cinco hijos de cooperativistas comenzamos a formar una cooperativa que es la nuestra, y también lograr lo mismo que lograron nuestros papás. Lo hemos trabajado en nuestra personalidad jurídica y solamente estamos esperando de que entre nuestra personalidad jurídica y se apruebe y seamos legalmente una cooperativa de viviendas. El financiamiento en una parte lo pone el Estado, en otra parte como cooperativa lo trabajamos todos los socios que conformamos nuestra cooperativa. Hacemos diferentes actividades como kermeses. También va a haber un financiamiento de UIF, el cual nos va a solventar a nosotros. CADBAN es la institución que tal vez nos ayuda a obtener no solamente un financiamiento estatal, sino también nos ayuda a buscar alternativas, posibilidades de otras instituciones que son similares a este proyecto de viviendas. El apoyo técnico lo tenemos del CADBAN, que nos mandan los arquitectos, los albañiles y la parte eléctrica también se puede decir. Tengo la esperanza de que al lanzar el proyecto piloto de COVICOM y al incluir el modelo cooperativo en la Ley Nacional de Viviendas y lograr el financiamiento del Estado, esto se vaya a disparar y al año podamos estar formando nuevas cooperativas de vivienda en Cochabamba y también en los otros departamentos de Bolivia. Sí, mi sueño es que un día seamos como FUCBA. Eso sería genial. CADBAN es fuerza, es perseverancia para lograr alcanzar nuestros sueños. Es luchar por lo que uno desea alcanzar, es luchar por tu vivienda. CADBAN para mí es sentimiento, CADBAN para mí es significa fuerza, significa valor y pasión. Agradecer sobre todo a FUCBA, porque sin ellos, sin su ejemplo, esto no hubiera podido llegar a Bolivia y nosotros como cooperativas no hubiéramos podido lograr hacer incidencia frente al gobierno y que el gobierno, a través de nuestra lucha, nos otorgue un financiamiento para poder construir y hacer un proyecto piloto, iniciar con la difusión del movimiento a más departamentos de nuestro país. Gracias.